aquí solo ha ganado el Sporting y ganó a balón parado. Y para mí la Cultural es uno de los equipos que más te puede hacer daño con su posesión. La primera parte hemos conseguido controlar teniendo el balón y la segunda, cuando lo han tenido ellos, hemos sufrido. Así ha sido. Victoria sufrida, como no hay otra en esta categoría. Y hay que seguir porque quedan 15 finales y tenemos que seguir trabajando de la misma manera. Desgraciadamente son 3 puntos nada más. Pero sí son partidos que aquí no, ya te digo, es muy difícil ganar. La Cultural es un equipo que, a pesar de lo que diga la clasificación, es un equipo muy complicado y es un equipo que cuando tiene la posesión te puede hacer muchísimo daño. Estoy muy contento con la victoria, estoy muy contento con la actitud del equipo, estoy muy contento con cómo entrena mi gente. La verdad que para estas 15 finales que nos quedan, toda la gente está muy preparada y podemos tirar de cualquiera. Déjame disfrutar de la victoria, ya tendré tiempo de pensar en el Huesca, pero por lo menos 10 minutos vamos a disfrutar. La clasificación ahora, desgraciadamente, no vale para nada. O sea que las sensaciones sí que valen y con eso me quedo. Tenemos muy buenas sensaciones, el equipo está muy bien, está muy enchufado y ya te digo, el día a día. Nada, darle las gracias y que sigan con nosotros en las buenas y las malas, como dicen ellos, y así es. Darle las gracias y que sepan que en casa son un factor importantísimo y que le necesitamos después de los 10 minutos que me tome de descanso para el Huesca y le necesitamos para lo que queda de temporada.